Nosotros llevamos a cabo análisis el pasado viernes 14 de junio, bueno, de, como de conocimiento público en General Cabrera en ese momento. Se desarrollaba una gran incertidumbre por una situación, ¿no es cierto?, de algún modo de crisis, había un brote de gastroenteritis de forma masiva, dado que había trascendido que la problemática tenía origen en la red de agua potable. Por tanto, nosotros, en el marco de los preventivos, rápidamente nos movilizamos y comenzamos a llevar a cabo una serie de toma de muestras. Enseguida hicimos contacto con gente de confianza de la ciudad de Villa María, para luego esas muestras ser llevadas a un laboratorio de prestigio como es el Funesil de Villa María. ¿Sí? ¿Cuántas muestras se tomaron? Bien, nosotros llevamos a cabo 4 muestras, ¿sí?, en diferentes puntos de la ciudad para tener, bueno, un pantallazo más certero, ¿no es cierto?, territorial, de cuál era la situación. ¿En qué lugares? Bien, una de las muestras fue tomada justamente al frente de la cancha del predio de Ateneo. Esto es en calle 25 de Mayo, entre San Luis y Mendoza, en un domicilio particular. En este caso, el agua que trajimos, la idea era variar también la procedencia del agua, procedía de un tanque domiciliario, ¿no? En este caso, esta muestra no evidenció ningún tipo de contaminación alguna, por tanto, podemos una muestra descartada. La muestra número 02 es la muestra que nosotros adelantamos públicamente el lunes pasado justamente, donde tampoco evidenció contaminación alguna y corresponde al surgente público de nuestra ciudad que se ubica en calle Tucumán y 25 de Mayo. ¿Sí? Lo hicimos también, bueno, pero tuvimos el adelanto fue la muestra que primero se adelantó al laboratorio contundentemente a informar que no había inconveniente alguno y para llevar la tranquilidad a nuestra comunidad que nosotros hicimos público cuanto antes. Ahora bien, hay 2 muestras más que son las muestras de algún modo que no fueron favorables sus resultados. La muestra 03 corresponde a un domicilio particular de calle 9 de Julio, en pleno centro de nuestra ciudad, entre calle Rivadavia y Córdoba. Esta muestra, voy a pasar a decir algunos datos técnicos, pero después vamos a pasar un poco en limpio para que la audiencia entienda. Microorganismos totales da 160. ¿Sí? Cabe destacar con este análisis que ha hecho hacer Pablo, de que las muestras han sido tomadas por el laboratorio con todos los recaudos necesarios. O sea, no es que es una muestra que la ha tomado un concejal y después se la lleva a un laboratorio. O sea, esta muestra vinieron gente del laboratorio y con todos los recaudos y las técnicas que necesitan para tomar una muestra. Desinfección del lugar donde se saca y demás para que no haya ningún problema. Con respecto a las medidas a tomar de ahora en más, nosotros ya habíamos sugerido de que ese pozo de donde puede estar el problema y que es un pozo que ya ha venido con algunos inconvenientes de hace años, habíamos sugerido de que se cerrara ese pozo momentáneamente hasta tanto realmente se sepa la verdad o lo que ocurrió con este agua y si realmente va a servir de ahora en más o no, o si puede llegar a tener algún saneamiento ese pozo o si directamente hay que descartarlo. ¿De qué pozo estamos hablando? Que sería el mismo pozo que alimenta a las 2 muestras o a las 2 redes de donde se tomaron las muestras, ¿no? Sí, exactamente, ese pozo es el que alimenta aquí al tanque del barrio centro. Ajá. Y en el cual ese distribuye agua a gran mayoría de la ciudad.